Noticiero Telemundo 20, a las 11, inicia ahora. Muy buenas noches, gracias por cerrar el fin de semana con nosotros. Les saluda Sergio Flores y escuche esto. Una madre de familia latina de Encinitas contrae el coronavirus no una, sino dos veces a pesar de estar vacunada. Mar González habló con ella en exclusiva y nos tiene su historia y el llamado que hace a la comunidad. Adelante. Sergio, muy buenas noches. Esta madre de familia asegura que la vacuna le salvó la vida y que gracias a la inyección no terminó en una cama de hospital. Sin embargo, el virus le dejó secuelas que le recuerdan todos los días a motivar a la gente a que se vacunen. Es muy feo, muchos calofríos, mucha fiebre, mucho dolor de huesos, de cabeza. Esos fueron los síntomas que comenzaron el 20 de diciembre del 2020. Para el 5 de enero, Mayra Morales, de 36 años, por primera vez había dado positivo al coronavirus. No soy la misma de antes. Me siento muy cansada. No puedo casi caminar porque me canso. En las noches no duermo por la tos. Esta madre de dos hijas que reside en Encinitas...